Bueno, hoy la verdad que fue muy interesante la participación que tuve en la mesa de Recalculando. Se presentó el programa dentro del marco del MICA. Estuvo Fericela, estuvo Pablo Semán, estuvo Ángel Mestre. Y fue como, desde el punto de vista de la Secretaría de Cultura, nosotros presentamos el plan como institucionalmente participa la Secretaría en lo que tiene que ver con el fomento de las industrias culturales, en este caso particularmente la música que consideramos emergente. En esta situación la Secretaría de Cultura se convierte en un facilitador a través de Recalculando. Lo que se hace es un mapa general para saber cuáles son los colectivos de músicas y de distintos artistas en las distintas regiones. Y esta es la idea, un poco articular con distintas áreas de gobierno, articular con distintas áreas de la Secretaría, obtener un mapa y vincular a los colectivos, en este caso particular de música, pero no cerrarlo solamente a música, sino también a artistas plásticos y a distintas disciplinas artísticas, y convertirnos en un facilitador, brindar capacitaciones, bueno, participar desde este punto de vista. Y la verdad que la experiencia ha sido muy buena, el programa tiene un año, y la mesa de hoy fue muy interesante porque se integró con un artista como Fericela y con un sociólogo como Semán, así que bueno, la charla resultó muy interesante para todos. La importancia de esta segunda edición del MICA realmente lo que tiene que ver es con la continuidad de las políticas públicas. Digo, este MICA se hizo hace 2 años y se continuó el año pasado con los pre-MICAs, o sea, se implementó una política federal, se hicieron las 5 regiones, y esta es la consecuencia de esos pre-MICA. O sea, el MICA inicial fue como una prueba, un testeo para ver cómo estábamos, dónde estábamos ubicados en las industrias culturales, cuál es el impacto que nosotros medimos a través del SINCA, pero que teníamos que palparlo un poco más, en forma más tangible. Luego se hizo esta política federal con los pre-MICA y este es el resultado del segundo mercado de industrias culturales argentinas, que se hace esta vez en Tecnópolis. El eje central yo creo que se pone en mostrar las industrias culturales, generar rondas de negocios, interactuar con distintos sectores y bueno, eso es, creo que es importantísimo y continuarlo en el tiempo, o sea que esto es lo fundamental, no hacer un mojón, una sola actividad una vez, sino que esto se continúe y que tenga un efecto en lo que tiene que ver con el impacto de las políticas públicas en las industrias culturales, en este caso particular.